Estamos acá en un nuevo unboxing. Aproveché que tuve que cambiar aquí de locación, así que justo aproveché que estaban aquí estos instrumentos de tocar un poco ahí. En esta oportunidad vamos a hacer un unboxing de cervecería Muster. Entonces, para comentar un poco acerca de este unboxing de cervecería Muster, yo pedí, bueno, como seguramente han visto algunos lives que hemos hecho recientemente, abril, mayo 2021, ¿cierto? Con nuestro amigo Peter, que actualmente está trabajando en la cervecería Muster haciendo cerveza. De ahí entonces fue que yo compré entonces este pack para probar otra cerveza Muster, porque yo en realidad la única cerveza Muster que yo había probado ha sido la Bloody Murta, que es como una India Red Ale. Y bueno, y hace poco también probé la Masacre del Diablo, que me encantó, digamos, es una Imperial Stout con ají. Cacho y cabra, así que está súper interesante. Así que bueno, como salió todo el tema de que Peter está ahí trabajando en Muster y ya él ha hecho alguna cerveza, y las cervezas que hace Peter generalmente son bastante buenas, así que por eso decidí comprar este pack. Además que bueno, el Pulga ya compró su pack, ahí pueden verlo en los lives. Así que en este pack vienen 9 cervezas Muster y también con alguna sorpresa, así que voy a... Bueno, no sorpresa de Muster hacia mí, sino que yo mismo me autorregalé. No sé si vendrá alguna sorpresa o no, pero voy a proceder entonces a hacer el unboxing. ¡Ah! ¡Ajá! Está súper interesante cómo viene súper bien distribuido aquí. Voy a mostrarlo aquí brevemente en cámara. Aquí entonces, así es como viene el pack de Muster. Viene con la cerveza al medio, y por los lados entonces vienen aquí algunas protecciones y algunas latas adicionales. Aquí, a ver, vienen 8 más 9 más algo que también yo compré aquí adicional. Veamos entonces. Voy a sacar entonces, de hecho viene helada la cerveza, eso está muy bien, habla bien de Muster. Voy a sacar esta, no sé, a ver cómo lo hago. Voy a sacar este plástico. Ah, ya, voy a sacar entonces la cerveza que viene suelta. Tenemos entonces aquí la Dando Jugo, que me parece que es una Hazy IPA, Summer Hazy IPA, claro, y Summer ahí claramente viene de Peter Summer, que fue el que hizo esta cerveza. De hecho, aquí aparece Peter Summer ahí en la lata. Algo que yo no me había fijado mucho en el diseño, digamos, de la cerveza Muster es que todas estas latas tienen un diseño bien, bien particular que me gusta bastante. Yo, como ya mencioné, no había fijado antes, pero ahora me parece súper interesante. De hecho, son como coleccionables las latas. Yo encuentro que las latas se pueden guardar por el tema del diseño y todo eso. Se ve que hay como harto trabajo aquí en el diseño de las latas. Dando Jugo entonces, la cerveza que venía, la voy a dejar ahí. Ya. A continuación voy a sacar entonces estas protecciones que vienen. La Masacre del Diablo. Masacre del Diablo, esta yo ya la probé, ya la compré en un pack de otra tienda, ¿cierto? Adopto sale mucho más barato obviamente comprarle directamente a la cervecería, y cuando uno está convencido de probar, digamos, todas las cervezas de la cervecería, obviamente sale a cuenta comprarle directamente a ella. Entonces, en este caso, la Masacre del Diablo ya la probé, me encantó, y esta se va directamente a la bodega para añejarse entonces y volver a disfrutarla quizá, no sé, 1 o 2 años más, para ver cómo evoluciona. A mí me gustó mucho, digamos, esta cerveza, me gustó la combinación, ¿cierto? Imperial Stout con ají, cacho y cabra. Vamos con la siguiente. Aquí en ningún orden particular. Esta también, si ustedes se fijan, los diseños son súper llamativos, son súper... Aparece aquí la mascota, ¿cierto? La cervecería, que es el Nico el Hurón, me parece que se llama. West Coast IPA, de 6 grados y 60 IBU. También, bueno, espero probar esta cerveza, no la he probado antes, así que para que... ¿Qué onda? Lo bueno de pedir directamente en el sitio es de que uno puede probar esta... Tienen cervezas experimentales. Aquí aparece experimental. Y esas cervezas experimentales
Todas tienen la misma etiqueta, pero aquí atrás le ponen qué cerveza es, ¿cierto? Entonces esta es la Saison Experimental, dice 5,3 grados de alcohol, 18 IBU. Buena idea la de ocupar la misma etiqueta, ¿cierto? Y para las distintas experimentales que hace la cervecería. Aquí tengo otra experimental, voy a aprovechar al tiro de otra experimental entonces, con el mismo diseño y la diferencia aquí es que dice Sour Murta. Si ustedes se fijan, aquí está la misma etiqueta, el Saison Sour Murta, escrito ahí a mano. Ojalá que, no sé cómo lo harán para no equivocarse, ¿cierto? Si sean todas las etiquetas iguales, pero bueno, esta es la Sour Murta, 5,8 grados de alcohol. Todo el tema de la etiqueta del sabor está súper de moda actualmente. Bueno, no sé qué tanto de moda, porque uno está inserto en este mundo de la cerveza artesanal y en realidad hay gente que sigue comprando cerveza en supermercados industriales y todo el cuento. Acá entonces, esta me parece que es la Imperial Stout. Claro, esta le tengo harta fe. Rational Imperial Stout. Si se fijan aquí el diseño, es muy similar a la West Coast IPA. La única diferencia es que en la West Coast IPA tienen aquí un lúpulo, porque claramente el lúpulo es el que más, el ingrediente principal probablemente la West Coast IPA. En cambio en la Russian Imperial Stout aparece ahí cebada, no sé cómo se llama ahí, la planta, el capullo, no sé, de la cebada, ¿cierto? Que es en el fondo una Russian Imperial Stout tiene harta maltosía. Así que ese es como el principal ingrediente de la Russian Imperial Stout. Pero nuevamente, si se fijan, el diseño está súper distinto, súper llamativo, ¿cierto? Colores fuertes. Me gustó harto el tema eso de Munster. Vamos aquí con otra experimental. A esta también le tengo harta ganas. Aquí tenemos otra experimental entonces, que es la Wee Heavy. La Wee Heavy de 8,3 grados de alcohol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima. Esta es la séptima cerveza entonces. Que básicamente es la Wee Heavy experimental. Estoy sacándolas de ese sistema. Y en realidad, bueno, está bueno el sistema. Este sistema de poner a las latas. Pero no sé si se justifica para un trayecto que tampoco es tan largo, ¿cierto? Aquí dentro de Santiago. Y bueno, penúltima cerveza, Nicotzila, que es como Godzilla, pero en este caso Nicotzila, ¿cierto? Black IPA, nuevamente un diseño ahí súper llamativo, ¿cierto? Aparece la mascota de la cervecería ahí en pleno combate, ahí como si fuera Godzilla, entre medio del edificio, todo el cuento, aparece un avión, entre medio hay como unos lúpulos ahí, no sé. Hay toda una historia ahí con los diseños, ¿cierto? Y vamos entonces con la última cerveza, que de hecho me parece que este también estuvo participando, creación también ahí de Peter, que es la Crambuesa. Y la Crambuesa, yo me acuerdo que Peter comentó que este es como el diseño viene de la Tortuga Ninja. El personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí, bueno, pueden ver que al final, aquí en el diseño, aparecen los cuatro lúpulos. Ahí aparece la mascota, el Nico, el hurón. Y ahí, en vez de la tortuga ninja, entonces aparecen los cuatro lúpulos. También súper llamativa el diseño de la lata. Y pueden ver aquí los personajes, pero en otro tipo de diseño, ¿cierto? Y aquí aparecen, ahí claro, ahí están las tortugas ninja y ahí están otros personajes. También súper interesante, nuevamente el diseño aquí súper llamativo, colorido. Distinto, digamos, a los otros diseños quizás que uno típicamente se topa, digamos, en la lata de cervezas. Esta entonces es la novena cerveza, novena lata. Son cada una es de medio de litro, es harta cerveza. El precio fluctúa de cada una entre alrededor de 3.500 pesos. Yo diría que en promedio cada uno sale como 3.500 pesos. Y aquí yo me auto regalé y para aprovechar también de, bueno, ahí ya se acabó todo lo que hay, es que me compré una copa también de Munster, que es como lo que corresponde, ¿cierto? Si uno ya les compra, no sé, nueve cervezas de Munster, obviamente tiene que estar ahí dentro de su...
de su copa, viene súper bien embalado esto. Yo creo que tiene que tener como harta paciencia para embalarlo esto con tanto cuidado. Ah, pero le pusieron harto color aquí con el embalado. Fíjense que viene en este plástico. Cortarlo bien con un cuchillo. Ya. Y además, dentro de la copa viene con papel de diario, que no tiene ningún sentido, ¿cierto? No es mucho lo que va a proteger, creo yo. No sé si a lo mejor ahí alguien puede comentar después en el video si tiene algún sentido de que la copa tiene, que la copa tenga este papel de diario dentro de la copa. Ya, ahí salió. Y ahí entonces esta copa es la que aproveché de comprar. Creo que es una copa del aniversario número 7 de la cervecería. No sé cuándo habrá sido eso, porque yo, tal como indiqué, no he estado muy al tanto, digamos, de la cervecería Muster. Yo siempre, bueno, he probado la Plata y Murta, pero no la otra cerveza. Y me parece, bueno, interesante ahora que me di el tiempo, gracias a Peter, ahí voy a dejar la copa. Gracias a Peter, entonces, supe, digamos, de que tiene mucha más cerveza. Y, por ejemplo, bueno, de estas que están acá, desde ya, una de mis favoritas es, por ejemplo, esta, la Masacre del Diablo. Esa, por ejemplo, combinación está mortal, ¿cierto? Yo la recomiendo, Masacre del Diablo. Así que, bueno, eso fue el unboxing. Espero que les haya gustado y... aprovechen de suscribirse entonces al canal. Comenten si han probado alguna cerveza de...